Les modalités de gouvernance, Yo me llamo Joan. Y yo me llamo Ariadna. ¿Podemos explicar un poco la historia o la confluencia de los movimientos sociales políticos en Cataluña que dieron lugar a la creación de la Cooperativa Integral Catalana? La Cooperativa Integral Catalana se crea en el mayo 2010. Sin embargo, el background, el trasfondo de la creación de la Cooperativa Integral Catalana empieza de muchos lados distintos. Desde Cataluña siempre ha habido unos fuertes movimientos sociales, entre ellos, por ejemplo, el movimiento por el decrecimiento, el cual, a través de una marcha por Cataluña durante 3 meses en bicicleta, se fueron unos de los trasfondos o uno de los backgrounds de la creación de la Cooperativa Integral Catalana. Luego estuvieron la aparición de distintas ecoredes, también dichas ecocharchas, los cuales empiezan a utilizar su propia moneda social, su propia moneda local, y es la aparición de estas ecoredes en distintas partes de la geografía catalana, junto con el movimiento por el decrecimiento, junto con la publicación Crisi y con la publicación Podemos, donde se manifiestan alternativas reales de autoorganización de base, que en el mayo 2010 empiezan a confluir en lo que es, a concretizarse en lo que es la creación de la Cooperativa Integral Catalana. Se crea en Cataluña, no es en un lugar concreto, sino que, por ejemplo, existen ecorredes en la zona de Tarragona y en la zona de Olot. La marcha por el decrecimiento es en toda Cataluña. También existe un evento muy particular que es el Seminario de Monedas Sociales, que se da lugar en el Montseny. Entonces, esa confluencia de distintos puntos geográficos, los que confluencian en la Cooperativa Integral Catalana. Un movimiento que, por definición, es descentralizado. Entonces, no es un lugar concreto de la geografía catalana, sino que es varios puntos de esta geografía. Las primeras asambleas empiezan a darse alrededor de Barcelona, que en estos momentos las asambleas son en todo el territorio catalán. En un primer momento se empezaron a hablar sobre los principios, que eran las ideas bases en las que el colectivo estaba de acuerdo. A partir de ello se empezó a poner en práctica la consecución de esos objetivos y poco a poco se va formando esa creación de conceptos conforme a la práctica. Las actividades van en la dirección de promocionar lo que es el poder autoorganizarse a nivel local. Entonces hay algunas actividades, como ha dicho Ari, y otras actividades que repercuten directamente en la creación de herramientas para que todas las personas, tanto de dentro de la cooperativa como de fuera de la cooperativa, las puedan utilizar. Unas de esas herramientas, por ejemplo, es la gestión de las monedas sociales con un software informático que se llama Integral CES, por ejemplo. Y podemos hablar, si queremos, podemos ir dando otros ejemplos de esas herramientas comunes para el financiamiento, para un sistema público cooperativo, etc. Sí, es la confluencia, la generación del desarrollo de un sistema que concierne a todos los aspectos de la vida diaria, como es alimentación, consumo, producción, a través de esa generación de herramientas comunes y de producción local. Podemos hablar, por ejemplo, de herramientas concretas como las monedas sociales, que no son monedas complementarias al euro, sino que son monedas basadas en la confianza. Eso se genera en un ámbito local y a la vez puede ser intercambiable con otras localidades. Eso es una herramienta, es un bien común enorme, pues fomenta otros valores muy distintos a los que tenemos ahora mismo. Otra de las herramientas que quizás se ha comentado un poco por encima es la relación colectiva con el Estado. Siempre es mejor y más fácil relacionarse colectivamente y gestionar los recursos colectivamente que no individualmente. Aún así, estamos fomentando ese trabajo en comunidad. Otras herramientas, por ejemplo, puede ser el consenso.
una herramienta que no solo es de toma de decisiones, que también lo es una toma de decisiones que no favorece mayorías ni minorías, sino que el que favorece es la integración de todas las personas para que la respuesta, para que la decisión sea bonita, sea adecuada para todas las personas participativas. Y además, que a la vez induce unos valores de las personas que toman decisiones por consenso. ¿Por qué? Porque si yo estoy tomando una decisión por consenso desde mi individualismo, colectivamente esto no funcionará y será un fracaso de asamblea, será un fracaso de reunión. Entonces, estamos frente a una toma de decisiones que nos lleva a tener que dejar de lado el individualismo. Otra herramienta común que se genera es, por ejemplo, el crowdfunding. Es un método para autofinanciarse, es una compañía de microfinanciación, muy diferente también a lo que existe hasta ahora, es sin intereses y no solo se pueden pedir euros, sino que se puede pedir trabajo por parte de personas, materiales, euros también, moneda social o criptomonedas. Otras herramientas, por ejemplo, para el financiamiento, tenemos el crowdfunding, pero también está Cash, que es una cooperativa de autofinanciación social en red, la cual es un banco mutuo sin interés, por ejemplo. Y existen otras más herramientas, por ejemplo, la desobediencia civil, como una herramienta práctica para crear fondos, a la vez que para crear conciencia o para expresar lo que no creemos que está bien. Entonces, la desobediencia civil es otra forma de denunciar lo que no nos gusta, a la vez que propicia un buen funcionamiento para el grupo interno. Quisiera hablar también del Integral CES, que es una herramienta que acaba de salir, que servirá para los intercambios en moneda social y también en trueques directos, y que está hecha con software de código abierto, y es algo que se podrá usar y mejorar desde cualquier parte del mundo. Uno de los grandes problemas o grandes inconvenientes que nos supone crear un sistema económico autogestionado es que tenemos que crear nuestros propios recursos, y uno de los grandes temas siempre abordar es la cuestión del transporte, cómo nos podemos transportar sin depender de la industria petrolera, petrolífica. Esto lo hemos solucionado, lo estamos intentando solucionar o abordamos el tema desde la oficina de transporte, una oficina que, por ejemplo, ha logrado cerrar el círculo de la producción de combustibles, como también creando lo que son transportes colectivos, como también generando tecnologías que nos permiten decrecer del consumo de petróleo. Eso se ha logrado reciclando este aceite, tratando este aceite para utilizarlo como combustible y luego introducirlo o utilizarlo en los coches colectivizados. Eso nos permite, por ejemplo, tener una red de unos cuantos vehículos ya que funcionan 100% con aceite reciclado, el cual se distribuye a los vehículos colectivizados o que más aportan al común. Por ejemplo, esos vehículos que hacen las rutas mercantiles para distribuir paquetes en la red de distribución de materias de primera necesidad. Esta red, por ejemplo, salió al cabo de 2 años de la creación de la cooperativa. Ahora llevamos 2 años más con esta red de recogida de aceite, transformación de aceite y adaptación de motores, y actualmente ya hay alrededor de unos 10 vehículos que se benefician de esto. Otra herramienta común generada es la central de abastecimiento catalán. Esta herramienta se inició desde el principio porque el tema de la alimentación se vio un tema necesario a cumplir desde el principio, y aunque ha costado casi 4 años en poder tener realmente una red de distribución entre todas las zonas de Cataluña que quieren abastecerse de comida ecológica. A lo que se dedican básicamente es a contactar con productores de diferentes zonas de Cataluña y conseguir intercambiar esos productos en moneda social. ¿Esto para qué se hace? Porque no en todas las zonas existen todas las necesidades primarias. Por ejemplo, no se cultivan lentejas en los Pirineos.
Entonces es una necesidad y hay que salir a buscarla a otro sitio. Pues esa central de abastecimiento se dedica a esto, a poder abastecer de todo a toda la comunidad. Además, en sus transportes no solo se dedica a abastecer, sino que también puede transportar cosas o personas. Sería la eliminación del intermediario por un intermediario colectivizado, el cual todas las personas contribuyen por igual. Igual si estás en el Pirineo, entendemos que es un lugar un poco inhóspito, como si estás en Barcelona. Todos contribuyen igual a esa red de intermediarios. Y no es un intermediario que especula, sino es un intermediario que pone en contacto el productor con el consumidor. Otra herramienta que se ha generado ahora después de 4 años de creación es la creación de la Oficina de Ciencia, Tecnología y Técnica. Esto ha aparecido tras la visión del problema de se necesitan herramientas y maquinaria para poder desarrollar los proyectos. La gente que está trabajando en el campo necesita de un tractor, necesita de herramientas para poder trabajar. Pues, se ha iniciado este equipo que quieren construir herramientas con diseño libre para poder cada uno desarrollarlas o crearlas en un Fab Lab, por ejemplo, y de esta manera poder cubrir las necesidades de todos los proyectos. A la vez, esa generación de herramientas se quiere que sea algo compartido, es decir, no se va a construir un tractor para cada colectivo, sino que se va a construir uno y, según los colectivos de cada zona que los necesiten, se compartirá. Esto está en proceso de desarrollo. Hay algunas herramientas que sí están diseñadas, hay un equipo que están haciendo pruebas con diferentes herramientas e intercambiando proyectos y diseños con otros grupos, y es algo que ha salido en base, después de ver esa necesidad. Otro enfoque o otro enfoque para cubrir la necesidad es el tema de la salud. Evidentemente, en la construcción de este sistema público cooperativo se tiene que dar pie a la construcción de una salud. Y es una salud que su objetivo principal es aunar todas las visiones de salud que existen hoy en día en el mundo. No se trata de huir de la salud alópata, de la salud occidental, sino de aunar esta con los otros tipos de salud existente o con los otros tipos de medicina y de alguna forma crear un nuevo concepto de salud o un viejo concepto o rescatar un viejo concepto de salud, que es el salud es igual a vida, y la vida es un proceso en el cual hay veces que enfermas y hay veces que estás bien. Entender esto como un proceso y no como tú estás malo, yo estoy bien, yo estoy enfermo, él está bien. Es intentar entender esto, en el cual ya se ve de entrada que lo principal es esta actitud proactiva del ser humano. No quiero ir al médico que me vea y que me diga si estoy bien. Quiero yo mismo empoderarme y evidentemente consultar a quien quiera mi punto de vista, pero no delegar totalmente en su opinión cómo estoy yo en mi propia vida. Es la eliminación de la figura del paciente frente a la figura del proactivo. No ser paciente en tu enfermedad, sino ser activo en tu enfermedad para resolverla y no que la resuelva el médico o otra persona. En la práctica se hacen acogidas a personas que de alguna forma tienen quizá alguna dolencia o quieren investigar sobre la autogestión de la salud y la prevención de la salud. Cada 2 o 3 veces por semana en Barcelona, y también se están abriendo en otros sitios como en Girona, etc. El modo de estructura es lo similar a una estructura fractal. No existe ninguna escala jerárquica, sino que es horizontal, pero además se añade que hay una diferencia o pequeñas diferencias entre cada grupo. Es decir, puede ser que un pequeño grupo situado en una localidad pueda representar el total, es decir, un pequeño grupo es Cooperativa Integral Catalana y a la vez todo el conjunto de grupos sigue siendo Cooperativa Integral Catalana. No es una central y sucursales, es todo lo mismo siempre, aunque no se repitan exactamente los mismos tipos de trabajo o las mismas comisiones de trabajo.
Lo que sí se repiten a lo largo de todos los grupos son las mismas ideas, que es, por ejemplo, la toma de decisiones por consenso, es el camino hacia la autogestión, ¿no? Entonces tenemos esta estructura fractal que se va adaptando en cada terreno y esa toma de decisiones por consenso. Entonces, dentro de la CIC hay un mundo de asambleas, hay muchos tipos de asambleas y cada una tiene un objetivo concreto. Por ejemplo, existen lo que se llaman las jornadas asamblearias, que se utilizan, tienen dos partes principales. Una es de reflexión y de debate común, ver cómo lo hacemos frente a un tema de discusión o cómo abordamos un tema, como puede ser desde la jubilación hasta crear un sistema económico paralelo, por ejemplo, ¿no? Ese es el tipo de asamblea que se llama monográfico, en el cual se escoge un tema y todo el día se va debatiendo, discutiendo y co-creando en ese imaginario común de los participantes, que son descentralizadas, o sea, se celebran una vez al mes y cada vez en un lugar distinto, en algunos de los proyectos que son afines o que participan en la Cooperativa Integral Catalana. Luego están las asambleas generales o asambleas permanentes, en el cual se decide las cosas de alguna forma que no se han podido tratar en ningún otro sitio o que afectan a la mayor parte de participantes de la cooperativa. Y luego están las asambleas internas de cada comisión. Tenemos comisión como la gestión económica, comisión como la capacitación o la documentación, comisión como la bienvenida. Hay muchos tipos de comisiones y cada uno tiene una periodicidad de reunirse. Luego existen las comisiones también de las oficinas, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada oficina, cada comisión, cada grupo de trabajo establece su periodicidad de reunirse y todo esto se transmite a través de las actas en la red social. Así todo el mundo puede tener acceso a lo que se está debatiendo en los otros grupos. A la vez, todas las comisiones son abiertas, cualquier persona, forme parte de la cooperativa o no, puede participar y dar su opinión. Se intenta eliminar la burocracia. Si hay algún tipo de papel o documento, es la toma de las actas, es la notificación de la información previa a la asamblea para que todo el mundo pueda conocer de qué se va a hablar. Son formularios, quizá, formularios para de acceso al trabajo o al socio de autoocupación, formularios puntuales, tratando siempre de eliminar al máximo la burocratización. Y es una burocracia que está establecida y se ha visto necesaria por todos, porque es evidente que sin una burocracia, sin unos papeles internos, sin una comunicación interna directa, no se puede funcionar. Así estamos obligados, para facilitar esta comunicación, tener una serie de comunicaciones internas a través de lo que se puede llamar burocracia o de lo que se puede llamar comunicación interna. Cuanto a las personas que no están implicadas directamente con el proyecto, es algo abierto y participativo. No se distingue mucho tampoco qué está dentro y qué está fuera. Cualquier persona puede simpatizar con un grupo de trabajo local y aportar en el momento que le apetezca sobre un tema concreto, y eso ya es una participación. Es una inclusión de quien quiera participar, puede ser puntual, puede ser permanentemente. ¿Cuanto al Estado, si os vas a explicar tú? Matizando lo que ha dicho ella y diciéndolo en otras palabras, es una membrana permeable. Puedes estar participando en la Cooperativa Integral Catalana, pero sin darte cuenta. O sea, puedes utilizar herramientas propias de la Cooperativa Integral Catalana o que se han puesto a disposición desde la Cooperativa Integral Catalana, pero a cada vez tú no te estás dando cuenta de quién creó esto. Y creemos que tampoco es importante. Lo importante es que las personas se basen en estos principios de utilizar herramientas para el procomún o para la autogestión o para poder, poder tomar sus propias decisiones. Cuanto al Estado, se parte de la idea de hacer la construcción de algo bajo el paradigma de un ser humano proactivo o activo en sí mismo, teniendo conocimiento de las decisiones que está tomando y participando uno mismo en la toma de decisiones. Para esto se cree que el Estado no puede tener este papel porque no es el que está viviendo la situación real y tampoco es el que está aportando en la situación en España
una aportación al bien común de la sociedad. Entonces partimos de la idea de autoorganización, de cara a que la misma persona sea la que decide sobre cuestiones sobre su vida real y necesidades básicas y no el Estado. Existe una relación con el Estado porque obligatoriamente la ley obliga a que así sea, pero esto se gestiona de manera comunitaria. Es el colectivo quien se relaciona conjuntamente con el Estado y no individuo a individuo. El Estado es incompatible con un proceso de autogestión en muchos puntos. El principal es en el acceso a la participación sobre la legitimidad que recae en el escribir las leyes. Por ejemplo, entendemos una sociedad organizada donde la ley es posterior a la práctica. Primero tiene que haber una equivocación, un error y luego escribir leyes a través de allí. No puede haber una educación sin una práctica anterior. Entonces el Estado recae en este modelo. El Estado recae en un modelo donde traza un círculo y todo lo que está dentro, sin saber tan siquiera lo que hay dentro, es bajo esta legitimidad. Esto es imposible. Los procesos se tienen que autoorganizar de base. Si el proceso no se autoorganiza de forma local, si viene desde un Estado central y desde arriba, es imposible. Hay muchas otras incompatibilidades, como son las tomas de decisiones una vez elaboradas estas leyes. Hay muchas otras incompatibilidades, como son el trato a las prisiones, el trato a la jurisprudencia. Entonces, es ver cuándo y dónde el Estado dificulta el proceso de autogestión. Y si quitamos todo eso, que más o menos es casi todo del Estado, y además le quitamos el proceso en cuanto el Estado se convierte en paternalista, asistencialista a las personas, lo que quede de todo esto es lo que nos interesa del Estado, que es la política directa, la organización directa, la toma de decisiones por agregación, en cooperación, la gestión de los recursos comunes por un fin común, no por un fin de lucro o por un fin particular. Entonces, hay un análisis previo histórico que seguramente es conocido, como es las colectivizaciones del mayo del 36 en Barcelona. Eso es un contexto histórico afectado. Ha habido muchas otras afectaciones a nivel histórico y que hacen de Cataluña un lugar donde la autogestión siempre ha sido presente. Eso es el legado histórico que tiene Cataluña como movimiento social. Luego hay todo este legado actual del movimiento por el decrecimiento, de la necesidad de crear monedas sociales, etc. Y nos encontramos también, aunque la Cooperativa Integral Catalana se crea en 2010 y la explosión de la crisis, la explosión de los movimientos de los indignados es en 2011, podemos decir que esto contribuye de alguna forma en positivo a que las personas buscan satisfacer sus necesidades de forma autoorganizada con los demás. Esto en el contexto español actual político, vemos que el Estado cada vez más está por una educación privatizada que por una educación pública. Vemos cada vez más que los transportes públicos cada vez son menos accesibles para la gente normal, para la gente trabajadora. Vemos cada vez más que el sistema público sanitario está en manos de unas farmacéuticas y no en manos de querer sanar, sino más bien en querer paliar la enfermedad por poder medicar. Entonces, frente a este contexto político en el cual el Estado no puede o no sabe o no quiere lidiar con estos inconvenientes que se reclaman de base, surgen los movimientos de autoorganización, de reclamar otra vez lo que es público y desde allí empezar a crear. En este contexto, la cooperativa se define como un movimiento donde todo el mundo debe participar o puede participar en la toma de decisiones, donde la toma de decisiones es por consenso. Esto ahora mismo es imposible de encontrarlo en la organización estatal del Estado español, como también en otros estados como el francés, por ejemplo, y también es contrario, por ejemplo, a lo que es el supermercado ecológico, por ejemplo, por nombrar algunas de las cosas en las cuales no se ve compatibilidad de la autoorganización con lo que encontramos habitualmente en el contexto político-económico español o catalán. La creación, la gente que participa en la Cooperativa Integral Catalana es gente de diferentes edades y proveniente de muchos movimientos sociales que se han dado a lo largo de la historia. Hay gente que viene de un movimiento feminista, hay gente que viene de un movimiento anarquista
y así, etcétera, etcétera. La cooperativa no se define como ningún movimiento concreto, sino que es la gente misma con sus ideales, vengan de donde vengan, siempre que favorezcan al común, son justo estos ideales los que conforman la idealización de la cooperativa. Las perspectivas son las de generación de herramientas para el común, que puedan servir realmente al común, desarrolladas para el común, sin plusvalua para la población y la cobertura de las necesidades básicas, que serían salud, alimentación, transporte y vivienda. La perspectiva es de cada vez un ser humano más consciente de sus necesidades y más consciente de su poder autoorganizativo que viene dentro. Entonces, lo que vamos transmitiendo también en el movimiento de la Cooperativa Integral Catalana, que no basta solo crecer hacia afuera, no basta solo en autoorganizarse, sino que también es importante crecer hacia adentro, mirarse hacia uno dentro para poder llevar a cabo lo que llamamos revolución integral. Esa revolución desde fuera, transformando la sociedad civil en la que estamos, creando nuevas herramientas, y desde dentro, transformándonos a nosotros mismos, nuestra importancia personal, nuestros miedos, nuestro ego, para también poder crecer. Esa doble unión lo que hace una perspectiva donde cada ser humano sea proactivo, sea responsable de uno mismo y sea libre. Y ese camino hacia la libertad es lo que nos pone en perspectiva y lo que nos ayuda a avanzar. Es difícil trabajar para el común desde el individualismo. Hay que trabajar esto primero para poder llegar a lo segundo. En el movimiento más grande, el contexto filosófico, el cual quizás está tirando, es cambiante. Actualmente nos decantamos por lo que es la definición de la revolución integral, y es una cosa que es muy difícil de teorizar. Aunque hay bastantes autores que hablan al respecto, ya se habla a principios del siglo XX, se habla en textos anarquistas, hoy en día Félix Rodrigo Mora habla bastante del que es la revolución integral, y es este uno de los paraguas filosóficos los cuales se atiende la Cooperativa Integral Catalana. Ahora mismo también se está hablando del movimiento Open Cooperativismo Abierto, Open Cooperativism, que también es otro de los movimientos en los cuales se inscribe o se podría inscribir. Y de alguna forma lo que se trata es reconocer, más allá del label, más allá del nombre concreto, otros movimientos como los zapatistas en México, como la economía solidaria en Brasil, en los cuales vemos muchas igualdades, muchas similitudes, y que nos ayudan a crear un paradigma común que no tiene el mismo nombre, pero sí tiene la misma acción. Ese paradigma es la toma de conciencia por parte del ser humano para actuar sobre su propia vida, sin dejar que otros decidan cómo debemos ser educados o qué tipo de sanidad queremos que nos atienda. O sea, quitando los miedos, quitando el ego y creando una sociedad civil que tenga unas herramientas que llevan unos valores que nos induzcan a algo bonito. Si tenemos unas herramientas como son el euro, que nos induce a querer acumular para tener más dinero, aquí hay un vector que siempre nos induce al egoísmo. La idea es crear otras herramientas que nos induzcan, que nos llevan a otra forma de relacionarnos como seres humanos. Y esto es independiente de que sea un movimiento de cooperativas integrales o sea un movimiento de economía social. Eso, el nombre no importa, lo que importa son los valores. Entonces, concretando en la respuesta de la pregunta inicial, son todos los movimientos que conozcamos o que no conozcamos, que practiquen la autogestión de base, que practiquen el consenso de base y que respeten la autonomía y la autosuficiencia personal y colectiva. Ha ha ha.